Noticieros. Rancherita del Aire. A finales del mes de noviembre se realizaron algunas modificaciones en Coahuila al decreto por el que se emiten los lineamientos para el manejo seguro y disposición de cadáveres cuando la causa de muerte probable o confirmada sea por COVID-19. Hugo González, propietario de una funeraria en Piedras Negras, explicó que en un estudio que se realizó se detectó que no se había registrado ningún contagio ni muertes surgido de algún cadáver. Así es, Marisa, buenos días. Mira, el cambio del protocolo consiste en una modificación al decreto que había emitido el gobernador al principio de la pandemia, que consiste exclusivamente en que de un estudio que se realizó se detectó que no había habido ningún contagio y ninguna muerte que haya surgido de un cadáver. Entonces, en base a varios estudios que tomaron en consideración, se hace el cambio en el sentido de que ahora los cuerpos, las personas que fallecen de COVID, sí se pueden velar. Se pueden velar hasta por 4 horas, viene muy específico el decreto. Nos permiten máximo 20 personas en la sala de velación, un máximo de 20 personas de aforo, y tiene que tener, es decir, no lo pueden tocar el cuerpo. Tiene que ser a través del cristal del féretro, del ataúd. Entonces, es un decreto que se publicó en el mes de noviembre, finales de noviembre. Entró en vigor ya, acaba de entrar en vigor prácticamente. Entonces, apenas estamos empezando a comunicar a las familias que sí se puede llevar a cabo la velación. Sugiere el decreto y la autoridad que no se embalsame el cuerpo, pero queda a criterio de la funeraria tomar el riesgo, ¿no? Realmente, pues nosotros ya precisamente estamos en eso, en una investigación con funerarias de Estados Unidos y de aquí de México, para tomar las debidas precauciones. ¿Se había acostumbrado ya la gente a que se tuvieran que llevar este tipo de medidas? Sí, desgraciadamente sí. Todos nos acostumbramos, nunca tuvimos ningún problema con la gente. Yo creo que todos estábamos muy asustados, al final de cuentas. Entonces, no solamente las personas que fallecen de COVID, las personas que fallecen de alguna enfermedad general, crónica o muerte natural, pues muchos han optado por ni siquiera hacer velación, ¿verdad? Una cremación directa y todo eso. Obviamente, pues no hay el riesgo que había antes, ya conocemos mucho más de la enfermedad, y obviamente con todas las medidas que seguimos tomando ahí, pues no hemos tenido ningún problema, ¿no? En este sentido, son estas disposiciones, cierto es. Aforo, adicional a ello, ¿las funerarias continuarán con las medidas sanitarias? Las medidas sanitarias ahí lo especifican y lo reiteran en el decreto, en la modificación al decreto, que tienen que seguir las medidas sanitarias iguales, ¿verdad? Cabe mencionar que, por ejemplo, en el caso de nosotros, desde que inició la pandemia a la fecha, ningún empleado, ninguna persona que colabora con nosotros se ha contagiado. Quiere decir que a final de cuentas, pues todos nos cuidamos y tomaron conciencia de lo que estábamos haciendo, ¿no? Noticieros. Rancherita del Aire.